En medio del debate ciudadano generado por el futuro puerto exterior o puerto a gran escala para la zona central de Chile, Empresa Portuaria San Antonio, a cargo del proyecto, ha enfatizado que esta es una iniciativa que se ha realizado paso a paso, en coordinación con las autoridades municipales. Para esta finalidad, desde hace años, ha funcionado una mesa técnica en la que participan e interactúan equipos especializados de Empresa Portuaria San Antonio y la Secretaría de Planificación Municipal de la Municipalidad de San Antonio, SECPLA, lo que ha permitido arribar a cambios en el plano regulador de la ciudad. Sobre el particular, consultamos la opinión del jefe de sustentabilidad de Puerto San Antonio, Héctor Marchand. Aproximadamente hace 10 años atrás, y con motivo de la necesidad de que este puerto tiene que crecer hacia el sur, se estableció que para que pudiera ocurrir esa condición y poder desarrollar ahí lo que hoy día conocemos como puerto exterior, el proyecto puerto exterior, era necesario, imprescindible, que el borde costero norte fuese entregado a la comunidad. La creación del paseo borde costero norte permitirá habilitar 1.300 metros con nuevas áreas verdes y espacios de recreación que estarán disponibles para la comunidad a comienzos del próximo año, con una inversión de 2.300 millones de pesos financiados por Puerto San Antonio, lo que es fruto del trabajo conjunto de la señalada mesa técnica. La mesa técnica es una entidad en que nos reunimos periódicamente de acuerdo a un temario fijado previamente para poder discutir materias que interesan tanto a la municipalidad, representante de la ciudadanía, como a la empresa portuaria en su rol de planificador, ¿verdad?, de la actividad del puerto más importante de Chile. En este contexto, en enero de 2020, Puerto San Antonio presentó la propuesta para desarrollar una laguna de compensación por las lagunas de Yoyeo, la que se construirá en una parte de los terrenos del Parque TIR, iniciativa que formalmente se presentó a la mesa técnica.